Hola. ¿Cómo están? Hola, saludos a todos. ¿Cómo están? Espero que les vaya súper, súper bien. Sí, ya teníamos un ratito de no estar por aquí, pero... A ver, vamos a ver por ahí el chat. ¿Por ahí? Por ahí. Vamos a ver por ahí. DJ Fluid. Ay, tú eres el que casi gana el premio la otra vez, ¿no? Sí, por cierto, se me olvidó el nombre. ¿Tom? No, no era Tom. Era... ¿Cómo era el nombre de la persona que ganó? No sé, hoy vi muchos nombres de nuestra gente, entonces estoy un poco confundida. Ya recibió su regalo para que vean que sí cumplimos nuestra palabra. Sí, nos mandó muchísimas fotos con su taza. Déjame ver. Eligió una taza que dice quiero tacos. Sí, estuvo súper chido. Vamos a ver si encuentro. Y mientras, escríbanme por ahí en el chat de dónde nos escuchan. Siempre nos sorprende. Sí, luego de lugares bien exóticos, ¿no? Sí, y a veces es difícil como recordar todos los lugares de dónde son. Pero, sí. Pero igual díganos. Matt, ya me acordé. Matt. Sí, él ganó una taza y y sí, estuvo súper, súper padre. Ahorita les enseño. Saludos del desierto del sudoeste de Estados Unidos. Estamos a 94 grados Fahrenheit. Pues creo que andamos más o menos como igual. 90, yo creo. Hoy hizo un calor infernal. Sí. Pero nos va bien, Marilyn. ¿Qué tal a ti? ¿Qué tal te va? Hola, sí, cuéntenos todos cómo les ha ido esta semana. Un poquito diferente en jueves, ¿no? A ver cómo nos va y un poquito más tarde. Sabemos que ahorita, como es primavera, todos salen un poquito más, hay más luz. Entonces, creo que está bien un poquito más tarde, ¿no? Sí. Vives al noreste de Phoenix, ok. Hola, Travis, Phoenix. ¿Cómo estás? Hola, Travis. ¿Qué dice California? Ok, Travis. No, Oki no es de California. De Florida. Florida. Perdón. Lexus, hola, ¿cómo estás? Hola a todos. Esperamos que hoy no tengamos que usar nuestro teléfono. Parece que no, ya. Sí, ya. Revisamos el internet, hicimos pruebas, revisamos todo 100 veces, pero siempre hay fallas técnicas, ya sí, saben. Sí, vamos a ver ahorita. No, no hay drop frames ni nada. Todo está perfecto. David, ¿te ves muy bien con gorra? Ah, gracias. Gracias, Sam. Acabamos de regresar de la calle y no sé, me la dejé. Sí, hace muchísimo calor. Sí. Pero bueno, ahora sí, porque se los debía, vamos a jugar un crucigrama. Es este juego en donde puedes llenar cada pedacito con palabras, con pistas. ¿Qué dijo? El punto es que vas a practicar escuchar, porque estamos hablando en español, pero también puedes escribir en el chat si tú crees que conoces cierta palabra. Sí. Hola, Matt. Te encanta tu taza. Matt. Bienvenido. Sí. Vamos a enseñarles un poquito de las fotos. Si quieres, hazlo. Sí. A ver si sale. Santa Bárbara, California. Sí. A ver, quita tu cara. La taza. Sí, entonces ahí está la taza. Te quiero tacos. Qué bueno que te gustó. Sí, felicidades. Y gracias por las fotos. Fue tan chistoso para nosotros ver todas tus fotos. Fue genial. Sí, muy padre. Y se ve rico los tacos que hiciste. Sí. Felicidades. Pero seguramente ahora siempre quieres tacos cuando ves tu taza. Tu taza. Shannon, hola, desde Texas. Hola. ¿Qué tal? Supongo que también hace mucho calor en Texas, ¿no? Sí, recuerdo cuando fuimos justo en mayo, hace unos años. Hacía muchísimo calor, ¿no? Bueno, entonces vamos pasando al crucigrama. Vamos a cambiar de escena por aquí. ¡Pum! ¡Pum! Ahora sí se ve. ¡Pum! Ok, si lo notan, arriba, hasta arriba es donde está la pista, donde pueden leer la pista de la palabra. Ok. Entonces... vamos a irnos para acá. Vámonos en orden. Sí, se hace mucho calor, Shannon. ¡Uf! Fotos de comida, sí. Hola, Dorothy. ¿Vives en Massachusetts? Ah, ¿es tu primera vez aquí en vivo? Bienvenida, Dorothy. Sí, bienvenida.
Esperamos que gracias te diviertas. A ti. Sí, espero que te diviertas jugando. Ok. A ver. Oh, no, si hago eso. Sí, no, déjala como estaba. Si no, pasamos el chat a la otra pantalla. No, David, ¿qué haces? Espera, es que... Estoy acomodando. Todo estaba perfecto. Sí, perdón, traté de hacer algo y lo arruiné. Ahí está, ¿no? Ok, sí, ahí está. Ok, entonces ahorita solo lo voy a mover acá. No se debería de mover nada. Ándale. Estamos. Súper bien. Perfecto. Ahora sí. Carne. Ah, todavía no empezamos, Dwight. Pero Dwight ya contestó. Dwight ya sabe. A ver, vamos a ver. Ok, vamos a saludar a los últimos. Ya saludamos Shannon, a todos. Shannon, Dorothy. Ah, perfecto. Bien. Vamos entonces. Empezamos. Número uno, comida para animales. Y Dwight dijo carne. Carne. Te falta una letra. Comida para animales. Comida para animales. Es uno horizontal. Está demasiado abierto porque no tenemos nada. No sé. Porque puede ser cualquier tipo de animal. Sí, no sé. Pasto. No queda. No, tampoco. Ok, vamos a escoger hacer otra, ¿no? Quizás la 17, mira, tiene solo tres letras. 17. Ajá. Ok, 17 horizontal. Sí, necesitas picarle para que se vea. Ah, ok, esta es perfecta para los hambrientos de español. Pasado de Leo. ¿Cuál es el pasado de Leo? Le. No, tú no digas, tú no juegas. Césped puso... ¿No puedes abrir el chat un poquito? Porfa, es que no lo alcanzo a ver hasta allá. Malkins. Césped, quién sabe. Césped, podría ser, vamos a ver. Ok, nos movimos a la 17. Ok, todos contestaron. Leí. Muy bien. Estoy muy orgullosa. Santo cachucha. Leí. Bien. Sí, ¿verdad? Si está en rojo es que estamos mal, entonces. Sí, está entonces bien. Creo que está bien. Va. Ok. Entonces, podríamos justo la 3. La 3... Vertical. Estado vertical. De quien ha consumido mucho alcohol. Ah, ya está seleccionado, sí. Estado de quien ha consumido mucho alcohol. ¿Borracho? No creo. Es el tuyo. ¿Qué será? Ok, borracho no es porque leí está correcto, entonces no queda. ¿Qué piensan? Díganos. Eso me distrae porque está en inglés. Ok. Entonces, ¿qué será? Estado de quien ha consumido mucho alcohol. Inibrio. Pues sí funciona, pero no conozco esa palabra. Podría ser borracho. Hola, Lisa. ¿Bebistado? No, bebistado no. No conozco la palabra inibrio. Inibrio. Pues tal vez, a ver, ponla. No, porque faltaría. Ah, sí, no funciona. ¿Sabes con H? No, pero con H no tiene sentido. Como ¿Etílico? Pero tampoco funciona. No. Sí, yo también pensé estado etílico. Alcoholizado. Está bien difícil. ¿Bebedor? Hola, Lisa. ¿Embriated en español? Envy. Faltaría una R ahí. Sería embriagado. Embriagado. Sas. Ok, está súper difícil. Vamos a la siguiente. Vamos viendo. Vamos fracasando por otra corta. Terrible. Vamos por otra la que 15, esté mira. Corta. La 15 horizontal. Ok. La 15 horizontal. Tres seguidas de en roco. Pero va a ser difícil. Es decir, tres letras. Ya sea ENR o OCO. No entiendo. Tres letras seguidas de en roco. ENR o NRO. OCO. No, amigos, vamos por otra. Vamos a ver. 26. Este es igual.
Vamos a hacer... Hay muchas de este estilo. Estas son solo dos. Pero está bien difícil. A ver, aquí está. Consonantes en pozo. ¿Consonantes en pozo? ¿Cuáles son las consonantes de pozo? Eso está fácil, vamos, sí se puede. Que nuestra imagen está muy lagueada. Oh. ¿Puede ser jerga? Podría ser Marilyn. No, Lola, no. Vamos a ver. Sí, hay drop frames. Es just... 97. No. Pasa mi compu más para acá a lo mejor. PS, sí, súper bien. Ok. Entonces, PS, ahí está. Ok, poco a poco, poco a poco. A ver, esta también está fácil. 33, vertical. Extremidad que usan los pájaros para volar. Qué extraño, sí. ¿Crees que sea Restream o mi compu? Sí, PIS, exacto, KP, muy bien. Alas, ala. Sí, ala, muy bien. Yo también creo que es ala. Que por cierto, extremidad es una forma, es una palabra interesante, ¿no? Para decir brazos, piernas, en español decimos extremidad, ala, ok. Vamos a ver. Ah, a ver, esto está en inglés. Ellos son en inglés. El verbo son en inglés. ¿Cómo moverse a la derecha, Travis? No, no entiendo. Hola, Gareth. El video se está congelando. Sí, no sé, pero el audio está bien. ¿Y si intentamos poner la cámara de la compu? No, no creo que sea eso. Pero si quieres lo intentamos. Ar, muy bien. Si no sabían esta. Hola, tú. No. Ah, ¿no? Ah, es que es la 45, perdón. Ar. Muy bien. A ver, intentemos cambiar de cámara, a ver si... Uy, a ver, ¿hay algún químico por ahí? Símbolo del elemento químico... Ah, ya sé a qué te refieres, Travis. No se ve completa la pista. ¿Me dejas cambiar esa primera, please? Ajá. Listo. Ok, dale, damos transition. Ok, ya se debe de ver más completo. ¿Quieres cambiar la cámara? Un momento, amigos, vamos a cambiar. Vamos a ver si cambiando la cámara... No sé qué pasa, hicimos muchas pruebas y todo estaba perfecto. No creo que sea eso, pero bueno, vamos a ver. Ahora tenemos una cámara fea. Ok. Yo me acerco a ti. Sí, no, espérame, lo muevo por acá. A ver. Listo, a ver, vamos a ver si ayuda que cambiamos a la cámara de la compu. Vamos a ver. Pero bueno, sigamos. Entonces, nadie ha contestado esta. Símbolo del elemento químico número 42. ¿Cuál es el elemento químico no 42? ¿Tú sabes? Mm-mm. A ver. Elemento...
Químico 42. Ok, es el molibdeno. Molibdeno. Okay. El molibdeno. Ok, ya sé cuál es. ¿Alguien sabe? Ni idea. ¿Mo? Sí, mo. Molibdeno. Aparte, ¿qué es el molibdeno? ¿Qué hace? ¿Qué? Molibdea. Vamos a molibdear. Ok, esta también está sencilla. Dos primeras, es decir, dos primeras letras en edil. ¿Alguien sabe qué es edil? ¿Edil? Es como... Según yo, es como alguien importante. Es un como semigobernador de un cachito, ¿no? Uh-huh. Persona que forma parte del gobierno de un municipio. Uh-huh. O una persona de la antigua Roma, del gobierno, que se encargaba de las obras públicas. Ok. Edil. Molibdenum se llama en inglés. Oh. Sí, molibdeno es M-O. ¿Cómo recuerdan todo eso, amigos? No, las primeras dos letras de edil. Edil. Alguien... Tal vez tenemos que probar con un sistema diferente como StreamYard o algo así. ED, sí. Muy bien. ED, ok. Vamos a hacer... A ver, otra vez regresa a la 3, que no pudimos antes. ¿Está? Todavía no tenemos más Espera, pistas. Espera, esta... Sí, embriagado. Envi, falta la R. Ah, sí. Podemos intentar hacer la... ¿Cuál será? Ah, ok, esta. Partid vosotros. Esta está difícil, ok. Esto es español de España. Un sinónimo de partid... ¿Cuál es? Ir. ¿No? O sea, se refiere a movimiento, se ¿no? Se refiere al verbo ir, pero en vosotros. ¿Cómo se dice? En vosotros. La orden con vosotros. Ok. Se dice que molibdeno se usa para que el cuerpo pueda usar proteínas. Mm. ¡Oh, es tan importante! ¿Sigue con lag nuestro video? Uh-huh. ¿Os? No. Ok, muy bien, Mark. Os es el pronombre. Pero aquí estamos preguntando. ¿No? La conjugación del verbo ir. Muy bien, Molkis. Ay, nunca puedo decir tu nombre bien, me da mucha vergüenza. Id. Sí, Mark, exacto, id. Perfecto, id. Muy bien. ¿No hay un 20? No. ¿Cuál quieres hacer, David? A ver, esa que son dos, 43. Verbo ir conjugado en la palabra vaca. Ah, el verbo ir está dentro de esta palabra. Ah, claro. ¿Cuál es? Muy simple. Ah, está bueno, sí, para los estudiantes, para los hambrientos. Nosotros estamos hambrientos de... Agua. Frames. Hambrientos de frames. De frames. Que no se caigan en el video. Está bien chistoso. Estoy con una cara bien chistosa en el video, pero bueno. Eso va, muy bien. Estuvo excelente. Fácil, ¿no? Sí, estuvo fácil, pero así poco a poco con las fáciles vamos llenando los espacios.
50. Ah, esta está buena. Abreviatura de versus. ¿Cuál es la abreviatura? Que por cierto, en español también decimos versus, aunque sí, puedes decir contra. ¿Lo bajas un poquito, please? Gracias. Abreviatura de versus. Uh-huh. Eso es en todo el mundo, creo, ¿no? Sí. Bueno, en varios idiomas que conocemos. No sé si en finlandés sea igual. Uh-huh. Ok, muy bien, BS. BS, 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 exacto. Exacto. 51, la que cría... Perdón. La que cría los ocesnos. Ah, está fácil. ¿Quién sabe? No sé si ustedes saben qué significa ocesnos. No lo digas. Vamos a ver bocesno. Si lo saben. ¿Qué es un ocesno y quién cría? ¿Saben qué es el verbo criar? Es como cuidar a alguien más pequeño. Solo voy a decir eso. Marilyn dice que sí, que en todo mundo se dice versus. Ah, súper. Gracias. Esa canción me desespera un poco. ¿La cambiamos? Sí. Ya se va a acabar. Ok. ¿Dio? No. No. ¿Dio? El bebé oso es el ocesno. Ajá, muy bien. Muy bien, el bebé oso, ocesno. Okay. Entonces, ¿quién cría a un ocesno? Mamá ocesno. La osa es la mamá. Sí. Muy bien, la osa. Y sabemos que es osa porque dice la que cría. Uh-huh. Osa. Sí, ocesno es cop. Cop. Ajá, exacto. Exactamente. Muy bien. Al menos ya hoy aprendieron una palabra. Ocesno. Muy bien. ¿Cuál Osito. Quieres hacer? Pues el 48, está fácil, mira. Bueno, estamos. Okay. Al final de una oración en la religión cristiana. Ah, está fácil. Sí, está fácil porque y es igual en todos español los idiomas, creo. Porque viene del latín, ¿no? Bueno, del griego. Del griego, más bien. Sí. ¿Sí? ¿Griego o hebreo? No sé. Griego, sí. La que femenina, exactamente. Muy bien, Travis. Si fuera oso, sería el que cría a un ocesno. Ok, amén. Sí, muy bien. Muy bien, Oki. Melky. Amén. ¿Ahora cuál querías hacer tú? Ahí está luego 48. Común en valer y vaos. Común en valer y vaos. Ah, ya. Está fácil también y de hecho está repetida ya. Sí. Muy bien a todos. Amén, amén, amén. Amén. Creo que están llegando más rápido los mensajes a mi celular que sí, a la página. Bonnie, hola. Lisa, Bonnie, Dorothy, todos. Muy bien. Amén, amén. Ok, entonces, común entre valer y vaos. ¿Qué tienen en común esas palabras? Súper fácil. Va. Exacto, va de nuevo, sí, exacto. Ok. Va de nuevo. A ver, vamos a ir de una vez con 48 y 49. La 48 va a formar la 49. Dos primeras en omnipresente. Ah, muy fácil. Está muy fácil. Dos primeras en omnipresente. Pues está medio reggaetonoso, ¿no? Sí. Reggaetón sin música, sin letra, está bien, lo acepto. Dwight dice, va, muy bien, Dwight. KP, Bonnie va. Dice, hola, no, Bonnie, esa no es la palabra. Ah. Om, sí, exacto. Muy bien, Malkins, no sé. No sabemos pronunciar, te puedo decir, Malky. Melky, me gusta. Ok, entonces la 48 debe estar fácil ahora. Pero es que creo que no hay 48 así. Es la 47. Ah, ok. A ver, vamos a ver. Okay. 47. Restaurado. Uf. Sí, ya. Suficiente de las fáciles. Vamos a ver. Ya sé cuál es. ¿En serio? Ya. Uh-huh. Les doy una pista más. No. También empieza con R.
¿Empieza con R? ¿Con R? ¿Con R? Ok, empieza con R. Sí. Ajá. Dice Malky, está bien. Ok. Ok, okay Melky. Malky, lo vamos a decir. Malky. Ay, no, esto no me gustó tampoco. Vamos a cambiar de género. David odia el reggaetón, lo siento. Sí, con todo mi ser, discúlpenme. Latino Moods, mejor. Vamos a poner Relaxing, Running, Sentimental, Sad. ¡Feliz! ¿Dónde está Happy? Boom. Lo que sea es bueno. Okay. Okay. Renovado. Sí, muy bien. Yo sabía que NZ era Nueva Zelanda. Lo sabía. Oh, me siento orgullosa. Ah. Malky. Y entonces para ti debe de ser... ¿Qué día es hoy? Feliz. Hoy es viernes, ¿no? Viernes. ¿Que en la tarde ya o mañana? Renovado. Súper bien. Hola, Medium Ragul. Hola, Medium, ¿cómo estás? En Twitch, creo que ya ni me acordaba que estábamos en Twitch, casi nadie. Gracias por vernos en Twitch también. Muy bien, todos renovados. Muy bien a todos, también David, muy bien. Súper, entonces vamos a otra. ¿Cuál será? A ver la 26 para tratar de armar la 3 que nos está costando. ¿Dónde está la 26? Abajo, 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 ahí donde tienes. Ahí mero. Ok. Es que 3 seguidas en denegado es lo mismo. Puede ser. Bueno, podemos intentar. 3 seguidas en denegado. Ajá. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será la combinación ganadora? De 3 letras seguidas. Alguien ya puso antes den. Podría ser. Viernes de la tarde, sí. ¡Wow! ¡Wow! Estás en el futuro. Casi 24 horas entonces nos llevamos. Que wow. Hoy es jueves en la tarde. O sea, debe tener como 18 o 20 horas de diferencia. Muy bien. Hablo muy poco español. Pues bienvenido. Esto es para ti. O bienvenida, sí. Así. Qué bueno que estás aquí. Ok. Híjole, sí está difícil. Puede ser den o neg. ¿Ya viste la 28 y la 34? Son unas palabrotas. Literalmente. Uf, estamos muy atorados hoy. Okay, vamos a ver si empieza con... Sí. Ah, entonces ya no hay de otra. Den. Uh-huh. Eso nos ayuda entonces para la 3. Está bien, Medium. No te preocupes. Poco a poco. Muy bien, es bueno practicar escuchar. Ok. ¿Estado de quien ha consumido alcohol? Id. Ok, no es ebrio, no es borracho, no es etílico, no es embriagado. ¿Qué otros sinónimos hay? Alcoholizado. Ha consumido, consumí mucho alcohol, entonces... Ah, ni no. ¿Quién ha consumido mucho alcohol? Y hola, Gareth. Creo que no te dijimos hola hace rato. No, por favor. ¿Qué está pasando con mi playlist? Parece que es una broma. No. No, no, no. No. Pues nada más ponle la siguiente. No, no. No, 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 no. No, no, no. No. Ya sé, pon espera, hip-hop. Vamos a poner... Vamos a escuchar hip hop. Por géneros. Clásica, ya, puro violín. Es que beats podría ser sí, también sí, reggaetón. Sí, ándale, ponle ahí. Soft. Pobre David. Emborracho. Dicen, emborracho. No, hay a ver, una ¿empieza I? Con E? Sí, sí, sí empieza a ver, con E. M. ¿Sigue M? M, no. No. Ay. ¿S? No. ¿D? Vamos a probar todas las vocales. ¿L? No. ¿N? ¿R? Esto ya se volvió Hangman. Ya hubiéramos perdido...
No sé. Meriado. Como mareado. Podría ser, pero no funciona porque empieza con E. Sí, es un rompecabezas. Es... ¿Mediadora? Creo que no. Creo que no estamos listos, amigos. Lo siento. A ver, vamos con el 13, no. ¿Así? Ahí también es una palabra. Es una palabra muy larga. Consonantes en... po. Ay. Es esta. Destacaron. Ah, está facilísima. Sí, ok. Destacaron, que es conjugación con ellos, ¿no? Ajá. Ellos destacaron. ¿Cuál es un sinónimo? Un vamos, sinónimo. Amigos. Súper fácil. Vamos, yo creo vamos, en ustedes, vamos. Sí se puede. Y con eso el 3 lo vamos a tener muy cerca, creo. Ya se volvió personal con el 3. Necesitamos saber cuál es el 3. Puede ser B. El 3. Sí, es B. O sea, después de la E es B. Ok. Bueno, la voy a ir poniendo de una vez. Sí. Uh-huh. Ok, vamos bien. Destacaron. ¿Cuál es un sinónimo de destacar? Les voy a explicar qué es destacar en caso de que no sepan, sin decir esta palabra. Destacar es, por ejemplo, cuando alguien no es igual que los demás, es mejor. Entonces es muy obvio, es como, ah, wow, sí, lo veo, lo noto, es diferente. ¿Cómo se dice eso? Sí, 13. Adiós, KP, gracias por estar aquí. Adiós, que descanses o que tengas buen día. Sí, sobresaliente. Más bien. No. Estás muy cerca, pero sí. ¿Cuál es la conjugación con ellos? Ajá. ¿Ellos qué? Sobresaltaron. Casi, esa es otra palabra. Sobresaltaron es como... Exacto, así. Un sobresalto. Así. El verbo es sobresalir. ¿Cómo se conjuga con ellos? De poniendo sob. Sobre. Sobrepasaron. No. No. Puede ser también highlight, también destacar algo. Ustedes pueden, amigos. Sobresalir. Sí, se puede. Sobresalir es el verbo. Ahora solo falta conjugar. Destacar, stand out, exactamente. Ya casi lo tienen. Sobre. ¿Sobres? Sí, se puede. Sí, se puede. ¿Subrayar? No. Subrayar es otro sinónimo de highlight, como con una pluma. Ajá, en un libro o algo así. Sobresalientes, sobresaltaron, sobresalieron. ¡Sí, Malky! Malky. Por estar de chistoso ya no me... Sobresalieron. Bien. Muy bien. Exacto, sobresalieron. Sí, sí, sí. Sobresalieron. Wow, vean qué palabrota lograron escribir. Es un palabrón. Excelente. Yo creo que la 34, esa largotota, debe ser algo parecido. Este debe ser una R. Ebri. Ebried. ¡Ah! Ok, ya sé cuál es esta. Estado, claro. Es el estado, no es un adjetivo, no es él está ebrio, sino que tiene una condición. Es la ebri. ¿Cuál es una terminación común? Ya lo pusieron, DJ Fluid, ebriedad. Exacto, muy bien. Wow, esta palabra fue tan difícil. Ebriedar. Ebriedad. Tan pero tan difícil. Sí, muy bien, DJ. DJ Fluido. Bien. A ver, la 15 ya está casi hecha. Tres seguidas en Rocco. Ah, ok. Ok. Sí, sobresalir, Dorothy. Exacto, ese es el verbo. ¿Mejor esa música? Ya no sé qué quiero escuchar. Mientras no sea reggaetón. Ok, entonces 3. Es muy extraño esa orden, ese tipo de preguntas para rellenar. Nada más es para rellenar, ¿no?
Pues ya ponla, es, sí, no tiene nada que ver. N-R-O. Ahí está. Nro. A ver, ¿podemos hacer la 6? Atrevido, intrépido. Sí, sabemos que hay lag, pero quién sabe qué. No sé por qué. Tenemos que. Quizás estamos usando Streamlabs. Pero hizo una actualización hace unas semanas y creo que Streamlabs es el problema. Necesitamos encontrar otro programa. OBS o StreamYard o algo así. Lo siento. Hicimos pruebas, pero no había habido problemas. Al menos no nos sacó como la semana pasada, ¿no? Bueno. Sí, al menos seguimos aquí. ¡Hola, Blake! Bienvenida, bienvenido. Sí, sobresalir es el verbo. Vas un poco atrás, pero sí. ¿Entonces qué? Atrevido, intrépido. Es alguien como... en la 6. Ah. Alguien como muy valiente, como... Apenas están llegando los mensajes de NRO. Vamos muy lento. Sí. Atrevido, intrépido. Así. ¿Qué será? Osado, muy bien, Matt. Oh, es una palabra difícil, osado. Wow, qué buena palabra. Ni siquiera yo ahorita pensaba cuál era. Osado. Exacto. No. Todo sale mal. Los perros ladran. Muy bien, Dwight. Exacto, qué buena palabra. Ok. ¿Cuál haremos? Ok, esta está fácil. Filete que ha perdido una de sus letras. Ok, sí, está fácil. ¿No pueden ver las pistas porque está congelado? Oh, no. Asado, dije, pero no es correcto. Asado, muy, muy cerca, Travis. Uh-huh. Oh, no, lo siento, Bonnie. Yo sí puedo verlas. Aquí va, por ejemplo, ahorita apenas en intrépido. Colgado, triste. Osado, no uso mucho esas palabras. Ahora tengo hambre. Por hablar de filete y asado. ¿Qué tal que es esta página? Pero la primera vez que jugamos no hubo problemas. No lo habremos hecho en Chrome. Abre en Chrome. Pero va a ser difícil encontrar y rellenar. Ah, es verdad. Sí, no. Bueno. Lo intentaremos aquí. ¿Qué dice? Hilete.
filet, pero no veo bien la pantalla. Sí, flete, muy bien. Flete. Ahí está. Buen intento a todos. Ok, siguiente. La 8 es millonarias con mucho dinero. La segunda letra es I. Millonarias con mucho dinero. Pon que es el número 8. Número 8. La segunda letra es I. Y tiene 5 letras. Está bastante sencilla. Millonarias con mucho dinero. Ok. Mirar, esto es como ver un álbum de fotos porque está lagueado. Tic, 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 sí. Tal vez. Sí. Medium. Sí, podría ser. Gracias, Medium. Ricos, ricas, sí, ricas, exacto. Ricas. Ahí está. Muy fácil, abreviatura para señora. ¿Cuál es la abreviatura para señora? ¿Número qué? 10. Como los días de modem, sí. Hace 5 minutos escribí eso. ¿Cómo no? Oh, qué desastre. Ya sé, me choca esto. Señora, muy bien. Gracias por los saludos, amigos, de nada. Señora. Uy, electrodo positivo. ¿Cuál? Electrodo positivo. Es como ion. Ah, sí, ya sé cuál es. Yo no sé. ¿Cómo te acuerdas de esas cosas? Como lo uso todos los días de mi vida. Oye, ¿y si quitamos nuestra imagen? Tal vez. Que solo se vea la pantalla. ¿Lo quito o lo escondo? Ajá, escóndelo. Dale a transition. Voy. Ok, amigos, quitamos nuestro video a ver si así es mejor. Solo el audio y la imagen del juego. ¿Bajas más? ¿Qué oyen? Apenas van abreviatura para la señora.